¿Qué te han hecho, José? Venga, siéntate, por favor. No puedes permitir que te siga pasando esto, José, por favor. Siéntate. Recuéstate, recuéstate, José. Cuidado. José, por favor. Por favor, ¿por qué? Espera. Voy a traer algo para curarte. Puedes seguir en esta vida. Escúchame, no puedes seguir corriendo con las pandillas de un lado para otro, por favor. José. Yo sé que tú me estás escuchando. Yo sé que tú me estás escuchando y quiero decirte que tienes que cambiar de vida. No puedes seguir así, por favor. No, yo no quiero vivir así, ya no quiero seguir así. Tienes que confiar tu vida a Dios. Estés donde estés, Él siempre te va a escuchar. Él a mí no me escucha. Yo no valgo nada. José, José, hermanito, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ha sido Dios. Dios me ha escuchado. Sí, hermanito, tenías que confiar. Tenía razón, hermanito. Tenía razón, Dios me escuchó. Asaltaron una chica en la cuadra y Daniel quiso dársela de superhéroe y bueno, luego los delincuentes regresaron y lo balearon. ¿Pero cómo está? ¿Cómo está Daniel? Tiene pocas posibilidades. Está mal. El médico está con él ya. Tengo que verlo. Voy. No. Sí, tengo no. que verlo. Tengo... Roxana, por favor, Roxana. Daniel, por favor, recupérate pronto. Por favor, amor, te necesito. ¿Qué te pasa? ¿Daniel? ¿Daniel, qué te pasa? ¿Doctor? 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 Promete no exponerte otra vez así. Camina. Tengo una sorpresa que no quiero que lo veas. A ver, dime qué es. Pero no abres los ojos, ¿ah? ¿Eh? Manténlos cerrados, ¿ok? No veas trampa. Ahora sí, ábrelo. ¿Qué tal, mi amor? Para que lo gastes como quieras, donde quieras, con tus amigas, haz lo que quieras con eso. Gracias. Roxana, perdóname. Perdóname, por favor. Todo va a estar bien. El doctor me dice que hay probabilidades de que esté sana. Tranquila, no te pones así. ¿Sabes qué? Mejor no me digas nada.
no debió ignorarte. ¿Sabes cuánto dinero estoy gastando en esto? Estoy a punto de vender la casa. Nuestra casa, Roxana. El carro, los muebles. ¿Qué ganas haciendo esto? Solo mírate. Sí, tienes razón. Pero tú, tus infidelidades. Tú metiste esta enfermedad en mi cuerpo. Te odio. Nunca, nunca te lo voy a perdonar. Sí, lo sé. Sé que tengo la culpa, pero estoy tratando de remediarlo. ¿O acaso quieres morir más rápido? ¿Para qué prolongar esto? Nuestra hija. Nuestra hija no merecía esto. Un despojo en lugar de una madre. Ya está bien. Apúrate, mamá, ¿qué hemos hecho? Tranquila, mi amor, tranquila. Ya, ya ahorita llegamos. Mamá, apúrate, por favor, apúrate. Ya no, ya me voy. No digas eso, mi amor, no digas. Lo que más pena me da es nuestra hija. ¿Quién la va a cuidar? Yo la voy a cuidar, mi amor, yo lo voy a hacer. Tú también vas a morir. No digas eso, todavía hay esperanzas. Adiós. No, Roxana. Sé bueno con nuestra hija. No, mi amor. Mi amor, apúrate, mamá, apúrate. Ya, hijo, ya vamos a llegar. Roxana, no, no te vayas, por favor. Roxana. Mamá, Roxana, no. No, Roxana. Dame todos los datos y comencemos. Quiero que me ayude si te gane su confianza. No voy a hacer nada contra él ni lo voy a meter preso. Quiero que él sea parte de mi equipo. Jefe, ahí está, mire. Ya, muchachos, con cuidado. Este domingo saldremos al alba para el puerto. Los caballos estarán ensillados desde muy temprano para llevar las maletas y los ajuares. Es una alegría saber que tomará los votos de su matrimonio en un país tan hermoso, señorita Timotea. Es un honor realmente para nosotras ser partícipes de este acontecimiento. A veces estos escollos pasan y sirven para fortalecer las relaciones como la suya. Sé que es difícil, pero verá que al final todo saldrá bien. Señorita, mire. Su prometido. Me voy. Si me necesita, me llama. Señorita Timotea. Señorita, ¿qué pasa? No pasa nada, Lucrecia. Solo ha sido un presagio.
Debo acelerar mi viaje a Lima. No puedo vivir con esta angustia ni un minuto más. Lucrecia, por favor, hazme mis maletas. Señorita, paciencia. Quizás solamente ha sido una pesadilla. Últimamente usted está muy nerviosa por lo de la guerra y el señor Alfonso... Lucrecia, por favor, haz lo que te digo. Señorita, escúcheme. ¡Lucrecia! Lucrecia, por favor, atiende el llamado. Enseguida. Señorita Timotea, carta de su prometido el señor Alfonso Ugarte desde Perú. Una carta de Alfonso. Dios me ha escuchado. La dejo, permiso. Gracias, Lucrecia. Comprendo su preocupación y sé que no estaremos tranquilas hasta escuchar de la boca del señor Alfonso que todo está bien. Ahora debo ir a hacer las maletas. Acercándose al final. Lo que denuncias es algo muy grave. ¿De casualidad este niño? ¿Lo conoce? No, no, señor. Nunca he visto a este pequeño. Dejándolo a su suerte. ¿Dónde está ese hombre? ¿Y ahora qué vamos a hacer con el niño? A dos hechiceros. Hoy 9:30 de la noche en América.